Muy buenos días, amigos y amigas. Hoy te voy a enseñar a hacer tacos de asada o burritos de asada, lo que quieras. Yo en mi caso voy a hacer burritos de asada. Para eso vas a necesitar una media cebollita picadita y un chilito de estos serranos. Le eché la mitad porque pues, se mira bien picoso. Vas a cortar la carne en trocitos chiquitos y la vamos a poner a dorar, amigos, con pimienta y sal. Y ya agregamos cebolla y cilantro, amigos, a nuestra carne. Y vamos a revolver para que nos quede bien rica, amigos y amigas. Ok, amigos y amigas, ya está lista nuestra carne para nuestro burrito. Y ahora en un sartén vamos a poner tantita mantequilla y aceite de oliva para que no se nos queme. Esto es para hacer nuestros huevitos cremosos, amigos. Y ahora vamos a batir 5 huevitos. Ok, amigos, se me hace si hizo nuestra mantequilla en el aceite de oliva. Es hora de echar nuestros huevitos. Y vamos a salpimentar. Y salpimentamos, amigos. De pimienta negra y tantita sal. En mi caso voy a usar tantita sal del Himalaya. Ok, amigos, aquí quedó nuestro bistec. Y nuestro huevito cremoso. Ahora vamos a hacer las tortillas. Vamos a hacer las tortillas para hacer los burritos. Aquí la pusimos a calentar. Y ponemos un poco de queso, huevo y el steak. Y vamos a envolver, amigos y amigas. Ponemos queso extendido. Luego el huevito. Y por último el bistec. Y envolvemos, amigos y amigas. Ok, amigos y amigas, aquí han visto nuestros burritos de carne de steak para llevar para el desayuno, para el trabajo, amigos. Y tu salsita roja y tu salsita verde. Otro de mis videos te he enseñado a hacer salsas. Ahí tengo la receta de la salsa verde y la salsa roja, amigos. Están para chuparse los dedos, háganlos.